Hola compañeros, ¿cómo están siguiendo con la secuencia de tutoriales para las baquelitas? Yo diría que lo primero que, que hay que analizar de la baquelita es el espesor, el calibre que tenga de cobre. Porque de ahí va a partir cuánta temperatura máxima te puede soportar la baquelita <coughs> durante esa temperatura, durante cuánto tiempo. Por ejemplo, si este fuera mi, mi pistola, mi estaño, mi pistola, mi, mi cautín. Y lo colocó ahí, ¿cuánto tiempo puede soportar ese, ese, ese calibre, la temperatura? ¿Eso va a afectar quién? Va a afectar al finalizar la presentación de su board, ¿sí? de su baquelita, cómo va a quedar la soldada, cómo va a quedar la soldada, cómo va a quedar el punto a punto de soldada que usted está presentando. Eh, ¿Cuánta temperatura es la más conveniente, teóricamente y prácticamente, colocar a cada pista de baquelita? Sí. Tienen distintas estaciones de soldar, ¿vale? Hay distintos modelos, unos modelos mucho más profesionales que este, para quitar tan solo el microchip y no estar dañando ni la bobar, ni otro, le vas cambiando los, las perillas que tienes, por perillas que sean más delgadas, y el flujo de aire de salida pues puede ser más calibrado, ¿vale? Puedes cambiar el flujo, esto ¿dónde es que viene? Viene acá, ¿dónde la prendes? Este. Eh, eh, el, la, disparador, la disparadora de aire, aire caliente, comprimido, a lo que usted quiera, puedes cambiarla, la prendemos por acá y vas manejando, regulando, ¿sí? La temperatura que quieres, máximo temperatura en grados centígrados, 450 grados centígrados. Desde cuando empieza a prender, todavía está botando aire sin calentar, ¿vale? Y acá vas controlando el flujo de salida del aire, ¿vale? Entonces vas controlando la fuera de eso, pues cuando tú la mueves, se activa. Como que tiene un sensor que tan pronto la mueve, ahí sí empieza a disparar. Acá ya está disparando el aire, pero todavía no está caliente afortunadamente, por eso le mandé la mano. ¿Vale? Bajémosle, porque si no, no puedo moverle. Puedes cambiarle la boquilla. Al cambiarle la boquilla, puedes cambiarle la boquilla. Al cambiarle la boquilla, va a ser el flujo mucho más dirigido. Para elementos que sean más finos en nanotecnología. Esas las usan. La, acá tenemos la salida para, para quién, la salida para pues, el nivel de voltaje que quieran eh, generar. Pero en este momento, lo que me interesa entonces es esta perilla, que es la de nuestra Cautín. Allá ¿vale? eh, al lado de su Cautín, siempre traten de, de tener entonces elementos. Que, que requiere para soldar, entonces su estaño, distintos tipos de estaño con distintos niveles de soldadura, y las eh, pastas que ayudan a, me a mejorar la transición de temperatura a la, la boar que vaya a soldar o al elemento que vaya a quitar. Entonces, bueno, esta es la que utilizo para, para el cautín, para limpieza, y tiene que tener distintos tipos de estaño con distintos tipos de calibre. Entonces, acá viene un calibre esta ni está siquiera la he destapado, acá vemos el calibre de este, el calibre es, entre más delgadito mejor si va a utilizar una tecnología, entonces, más delgadito mejor, y esto ya estaba lindo, esto era barato en mi época, esto ya está 107,500 mil pesos, acá se ve, ¿sí? Y también depende del porcentaje que tenga entre plomo y otros materiales que hacen que, eh, pues el estaño, estaño y, y otros materiales plomo, que hace que que pierda como mayor finura al poner el, el estaño, al poner el, 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 el cautín. Pones el cautín y si tienes un elemento con mucho más material, de, eh, de otros materiales que de estaño, no así tengas mucha temperatura, el estaño va a ser más difícil que se, del sólido pase como al estado gel, como la gelatina que empieza ya usted le puede empezar a distribuir donde quiera donde lo quieren soldar entonces entre más finita mejor y también su porcentaje entre más porcentaje de estaño tenga mucho mejor eso lo dice acá la tabla y también el valor eso también va referente al valor vale se tiene acá nos dice 8 milímetros está a un porcentaje de 60 60 40 y el diámetro es 0.8 milímetros entre menor diámetro tengas, pues eso te va a mejorar los puntos de soldadura para eh, procesos de nanotecnología, microtecnología. Eh, precio, pues de esto, un precio actualizado de esta libra está mil 107,500 pesos. Una buena marca, listo para procesos pues, que ya que requieran muy buena finura a, a nanotecnología, elementos ya tengan que, eh, pues que la perilla la puedan controlar. Inclusive hay unos cautines que también pueden controlar la parte de su, su grado de, de soldadura, ¿sí? Cuánta temperatura les están ingresando. Entonces, recomendación ahí, por atención, a cuánta temperatura le van a colocar por lo menos a esta pista. Y si es esta pista así, pues las pistas que vienen para nanotecnología, si es así con una baquelita, si esto es así con una baquelita, pues imagínense cómo va a ser. Con una pista de una board de un computador de 10 millones de pesos o 15 millones de pesos. Si le meten mucho tiempo la temperatura, la pista se le salta. Recomiendo en grados centígrados, esto está en Fahrenheit y grados centígrados. Pónganlo, arréglenlo por ahí de 300, 250 a 300 grados centígrados. Listo, entonces arreglemos la perilla. Acá. Y dejémosla. 300, 300, acá está 300, 700, eso sería 350. Mm, 350 es la mitad. Dejémoslo por donde, como por ahí, ahí. ¿Listo? Hay unas más finas que te pueden dar indicador de temperatura en, la, en, el, en, la, en el cautín, ¿vale? Eh, porque está saliendo humito, porque me gusta siempre el, el, el cautín, siempre me gusta dejarlo con la pomadita al final de mi trabajo tengo un, un, un como un empaque ¿sí? solo para, la, para el cautín entonces siempre lo dejo ahí eh, como hidratado vale que esté hidratado eh, normalmente pues en sus procesos de soldadura ustedes van a dejar al final algo sucia no sé si se observe está algo sucia bueno, sí, como se puede observar en cámara sí está sucia, mire Está sucia, usted cree que no, desde la parte visual real se parece que no, pero sí está sucia y eso le afecta a su boar que vaya a soltar. Entonces, pégale una limpiada, no, no, no añade la punta, pero sí por lo menos limpiarla, trate de limpiarla, ¿vale? Y eh, también como hidratarla, entonces ahí con la pastica. También utilice distintos tipos de pasta, una pasta, por ejemplo, para su cautín. Toda es la pastica que yo utilizo para mi cautín y tengo por allá otra pastica ya para los circuitos. ¿Dónde está la otra pasta? Mírala. Entonces tengo esta pasta también eh, para este tipo de estación especial. Pues bueno, puede servir. Si sí, esta ya lleva harto tiempo, entonces ya nos puede servir para ir a, a trabajarla. Todas está en una temperatura para hacer la lectura bien está en una temperatura de 300, pongámosle cuánto, pongámosle 300. Si tú le pones 300, ¿durante cuánto tiempo a la, a la pista? A la pista se te salta. Esos microscopios que vienen con el óptico, eh, usted le da una distancia, unos rangos de distancia para que pueda soldar, operar y que usted pueda seguir mirando en la pantalla. Entonces, en este momento, no sé si se observa desde la cámara, mi rango, mi rango es muy, muy pequeñito, muy corto. Miren, la, aquí está la cámara. Y acá está el objeto a soldar, del laboratorio, no solamente de laboratorio, esto se pueden hacer. No solamente van para laboratorio electrónica, múltiples aplicaciones. El rango que hay de aquí a acá, este rango que tengo de aquí a acá, ¿vale? Puede ser mucho más alto, porque usted necesita meter ahí, meterse, ingresar, usted necesita meter un, un cautín, meter una pistola, necesita meter un multímetro y ese rango, pues tiene que ser mucho más angre, a, amplio, ¿vale? Pero pues el experimento de hoy es, es ver una pista de esas, cómo puede soltar, ¿sí? Irse rápidamente a cuánto, a qué temperatura. La tenemos a 300 grados centígrados. Entonces, ¿cuál dañamos? dañamos una que no vaya a utilizar después. Yo creo que dañamos esta pista, este puntico, ¿vale? Este puntico. Entonces ahí está enfocándose bien y tomemos lectura con tiempos. Está viendo así. Hay tiempos. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo dura esta. Ahí hay 300 grados. Yo creo que ya esto está sobre 300 grados. está puesta. Bueno, sobre 300 grados. Yo no sé cuánto tiempo vaya a tocar hacer con la edición. Pero pues la pistica todavía no se ha quemado. Todavía no se ha ido, no se ha saltado. Todavía no se ha saltado con 300. Pero ya mire, acá ya. Se puede observar aquí, acá ya empezó a saltarse un poquito la pista. Este punto, ¿vale? Entonces, entre más temperatura o una temperatura con mayor tiempo, te la tiras, la vas tirando, pero ahí aguanta. Con 300 no se está aguantando, ahí va aguantando, ¿vale? Le voy a sumar por allá unos 350, o exactamente a 600 grados Fahrenheit. La coloqué a 600 grados Fahrenheit. A ver. Un poquito más arriba. Ya empieza a soltarse más. El cobre ya empieza a salirse. Subámosle más. A unos eh, nah, Ahí está a 350. Ahí está sobre 350. Ya 350 ya he visto. Ya he notado que estas pistas se me dan. ¿Vale? 350 yo creo que ya aumentando ahí. Metámosle más. 400, y con 400 yo no le pongo más, mucho, a pista al final se te salta, si sí, la dañas, mírela, ya empezó, mire, 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 si está quedando grabado, chévere, mire, mire, la pista ya está saltando, si, sí. mire, la pista se saltó a ella vale, entonces pues se puede ver tiempo, Temperatura que empezó a aumentar, pues la pista se fue. Entonces la pista se fue, ¿vale? Ya, ya es la pística. Ay, ah, 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 quieto. Entonces la pística, mire, ya no hay pista. Primera práctica, eh, ojo, el calor, calor. Esas pistas, no es que usted le pueda poner ahí mucha temperatura, cuadre su temperatura, ojo, la temperatura tienes que cuadrarla, ¿vale? Calibra la temperatura que necesitas exactamente. Vale, entonces, para que no tengan malos chascos, calíbrela, tengo una bajita, unos 300. Yo creo que unos 300 está bien. Porque ya, pues, ya le tengo como el, el grado para estas pistas, unos 300. Ya sé que de ahí no la puedo pasar. ¿Vale? Esté, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Que, que esté limpia la, 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 la que esté limpia su, su cautín cierto que esté limpio, téngale una crema especial para el cautín, para limpiarlo, pero ¿dónde la tengo acá? Esta, por eso la tengo, porque la más suciecita, ¿sí? en estos momentos que, que de pronto sin querer uno quema un plástico, tú quemas eh, una pista de cobre, entonces para poder hacer la limpieza, vale, ana listo limpiadita entonces sería pues primera recomendación segunda recomendación eh, hay varios fabricantes y varios fabricantes se casan a distintos tipos de protoboard sí o se casan a su propia manera de hacer su protoboard esto no quiere decir que está mal no eso no está mal pero eh, pues como estamos en procesos de distancia formación a distancia, pues yo, yo necesito que todos estamos con un mismo estándar para que se me facilite la calificación, para que se facilite a ustedes los videos, no puede estar haciendo video de aquelita 4306, 4302, 4301, 4300, 43010 y además de allá, ¿vale? Entonces, necesito estandarizar procesos. 43006 entonces, si ven, mi estación de soldar tiene control de temperatura. Ese proyecto no es difícil, es fácil. Eh, este, eh, yo diría que esto, este, este malo ¿cuánto? Como 80, 90 mil, es una buena marca. También se le puede cambiar las puntas, casi no lo uso. Le puedes cambiar las puntas a puntas más finas. Este es una punta para quitar mmm, estaño, te puede ayudar junto al quita estaño, algo que lo chupa y calentar, pues te ayuda mucho más a quitar estaño, eh, donde las pistas son más gruesas. Pero eh, a este, y este tiene lucecita. Eso sí, es chévere. Este sí tiene una lucecita muy bacana. Eh, ¿Qué es lo que necesitas? Un controlador de voltaje. Que es, miren que internamente tiene dos canales. Míralos. No sé si los podemos notar. Hay dos canales. Bien, internamente. Este canal que estoy señalando, todo este canal y este otro canal. ¿para qué? y es una ventaja muy chévere, la verdad si sí es muy chévere porque ahí tú puedes colocar positivo el que estoy señalando en este momento, donde está el señalador más? este, podría ser todo un, una polaridad positiva un volt, un, una polarización y el de abajo lo podrías tomar como ground ¿vale? e inclusive si usted tiene un circuito que utilice distintos valores de voltaje, por ejemplo como su adaptador o su fuente de TX el conector a TX te entrega 12 voltios, menos 12 voltios 3.3 voltios desde tu conector TX puedes sacar menos 3 voltios, 3 voltios, 12 voltios, menos 12 voltios, 24 voltios sumando 12 y 12, 12 y menos 12. Y una configuración en la fuente de voltaje que, pues, si lo haces, tienes que hacerlo, por supuesto, podría sacar 24 voltios con una corriente muy lenta, muy bajita. Y 5 voltios para prender WARS remotamente. Entonces, digamos que eh, yo en este circuito que ya pasé de la parte experimental a mi a prototipo beta o mi primer prototipo, ¿qué haría ahí? Y necesitaría un circuito como por ejemplo un, Opan, un amplificador operacional que te maneja mínimo tres rangos. Te puede manejar unos, en esos amplificadores operacionales te maneja menos 12 voltios, 12 voltios, GND. Hay unos que te manejan menos 24, 24, GND. Y 5 voltios, o 5 menos 5 GND, ¿vale? Entonces me voy con el de 12 menos 12 y 0. Entonces yo podría trabajar esta como esta que estoy señalando, menos 12, 12, por acá GND, y si quisiera meterle otros 5 voltios internamente, externamente, también le puedes manejar otros: 5, menos 5, 12 voltios, menos 12 voltios, y por acá GND, o le puedes mandar si necesitas varios voltajes. Entonces, mire todo, pues la, la ventaja que se presta y los canales internos se prestan. Aquí, pues a mí me gustan muchos de estos protobares, dan mucha facilidad de hacer montajes, pero el canal interno no se utiliza. Entonces, mire que el canal interno no lo puedes polarizar. Acá sí, porque ya es una, una puerta inicial a su primer prototipo. A su primer prototipo. Como siempre. De acuerdo a lo que estamos estandarizando, no es por coartarle su, su mente, su diseño, pero como venimos diseñando, estandarizados, ¿cierto? Entonces, este interno se maneja como cuál? ¿Quién me ayuda? En los protobars que se han trabajado. En los protobars espere, O aquí. O por aquí. Puente H o por aquí por allá comporta lógica digital que esas comportas ya están más desarmadas cómo he manejado yo al menos yo sí ya después puedes tener una comunidad de diseñadores que te digan bueno manejemos esto así y esto así tal canal y tal canal pero conmigo por lo menos se está trabajando el canal interno GND canal externo como cuánto pues el voltaje y la polarización que requeramos vale lo mismo por acá voltaje interno GND y voltaje externo la polarización, entonces eso lo voy a trabajar aquí. <coughs> esta, sabéis que se me está ocurriendo en este momento. Le voy a meter velcro a esto y así la puedo pegar acá de una vez. Si ¿sí? y ahí queda sostenida, voy a meter velcro a esa vaina a esta, a esta que es la que quiero colocar en la tablita que tenemos por acá. Entonces en esa tablita voy a colocarle eso y allá le voy a meter velcro también a esa, a esa tablita. Coloque en la pista interna. La de abajo está negro y la de arriba está rojo. Abajo, como está, con la misma trabajo que se venía afuera rojo, interno negro. Y por aquí, esta pista de acá está interno negro y externo rojo. ¿Vale? En esta que ya está montada. Entonces, aquí hagamos la misma vaina. ¿Vale? Marcador a la mano, por favor, los que tengan sus baquelitas, marcador a la mano, marcador negro y marcador rojo bueno lápiz rojo y lápiz negro bueno color rojo y color negro dónde está la referencia 4306 estoy viendo acá esta Ahí estoy viendo esta donde queda el 4306 la marca este este 4306 que tengo aquí si no el 40 si la tuviera así si la tuviera así el 4306 estaba acá es así entonces la vamos a trabajar así la vamos a trabajar así. ¿Listo? Como siempre. Entonces, arranquemos con las pistas negativas. ¿Vale? Entonces, arranquemos marcando cuáles son las pistas negativas. Entonces, eh, todo esto va a ser negativo. Todo esto va a ser negativo. Por supuesto, acá, puentealo. Porque si no, no va a estar conectado este con este. Tienes que puentearlo. Puentémoslo listo si no lo puenteas graves va a quedar abierto va a quedar abierto ya abajo entonces el canal interno para mí nuevamente negativo por acá negativo y por aquí puentealo si no lo puentea esta vaina no sirve para carajo listo puenteado y en los de la mitad ya les digo cómo los vamos a colocar entonces, en los dos de la mitad, para seguir la secuencia de los tutoriales con el mismo estándar que se está manejando, el negativo venía por aquí. Y ahora, ojo, mire desde dónde arranqué. No arranqué ni con esta ni con esta, arranqué desde aquí. Entonces, todo esto es negativo. Todo esto es negativo. Y otra vez, si no puentea, pues no hay unión listo. ¿Cómo? Pues le metes un cablecito y a soldar. ¿Listo? Un cablecito y solde, carajo, porque esto no hay más, ¿vale? Como les decía, miren que esta columna 1 y la columna 2 las que estoy en este momento señalando con el marcador, con el marcador. Entonces miren, 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 mire que mire carajo, mire, 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 mire todo esto. ¿Ves que son como como que están aparte para que le pueda colocar ahí elementos adicionales y este no está conectado, este que señaló no está conectado con este. Entonces, estos dos tú puedes colocar un elemento sin conectarlos, ¿vale? Se puede colocar, mira, ahí se nota esa nota ahí, esa nota está bien. Mírelo. Mire lo que está, este este punto está sin conectar a este. Este está sin conectar a esta. Entonces, usted puede colocar ahí algún elemento el que quiera y, y añadirlo a su circuito, ¿vale? Entonces no puedo tomar esto como columna 2, esta que estoy señalando, y este tampoco lo puedo tomar como columna 1, ¿vale? Porque no están unidos. Los que sí están unidos, si notan, es este, mire. Desde acá, desde aquí hasta acá, todo eso está unido. Entonces todo eso sí es una pista, todo eso me va a dar continuidad. Cojo un multímetro y hágalo. Cojo un multímetro. Y mira a ver si le está dando continuidad. ¿Vale? Todo esto es una pista. Mira, todo esto es una pista. Todo esto es una pista, ¿vale? Entonces, si tienes continuidad desde aquí hasta acá. Mira, uno, dos huecos, tres perforaciones, cuatro perforaciones, cinco perforaciones, seis perforaciones donde todas están unidas con una lámina. Que si le metes mucha temperatura, esa lámina sale a volar y se queda donde, sin donde poner sus circuitos. Pero si usted mira este, el 1, y si mira el 2, el 1, no señor, el 1 no, no está conectado. Este 1A no está conectado con el 1B, ni está conectado con el 1C. No, usted puede meter lo que quiera, ¿vale? Eh, ojo ahí, ojo ahí, primer punto a anotar. Segundo, eh, ya dentro de, de esto, de esta parte. Segundo, pues conecte, ahora sí, energicemos esto con la parte positiva de su circuito, con lo que lo va a energizar 12, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y hasta ahí, no más. 4 voltios para el lm 3 17, creo que es lo que mínimo le aguanta. Máximo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 voltios. Máximo 30. ¿Listo? Polaridad positiva, ¿listo? Polaridad positiva. Nuevamente, si no lo une, pues esos dos canales están aparte. Únalos, métale un cablecito y solde. Bueno, sí, señor, no me regañe. Entonces, por acá los unimos. Y siga, entonces siga todo esto ya es polaridad positiva. Polaridad positiva, ¿listo? Sale. Entonces ahí tenemos la polaridad positiva. Acá, el de la mitad. Entonces, en el de la mitad vamos a poner el de arriba, polaridad, positiva. Por eso parto desde aquí. ¿Ven? Por eso partí desde ahí, no con las dos anteriores. Por la explicación anteriormente dada. Ah, todo esto. Todo esto es positivo. Todo esto. Todo esto es positivo. Y acá, compañero, compadre, acuérdese, una de esa vaina, métale un puente, o si no grabes. Puente de los sí, señor. Ya. Listo. Puenteado. Abajo, abajo, abajo. ¿Cómo es? La misma, los externos, lo que les decía. Externos me gustan positivos a mí. ¿Vale? Aunque yo también tengo que acomodarme a la empresa donde llegue y me dicen, no, internos, ¿sí? Medios, como quieran. La empresa ya uno va, pues de acuerdo a cómo esté el estándar, como hayan hecho sus diseños. Bueno, entonces, polarización, polarización, ta, 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 ta positivo, puente, y. Positivo está todo polarizado listo bueno polarización mm. pero pues tú tienes arriba un canal positivo en arriba un canal GND en la mitad de un canal positivo en la mitad de un canal GND al momento me interesa es que con un marcadorcito marques cuál es tu polaridad positiva y negativa positiva el verde y negativa el negro positiva el verde y el negro, para que sepas cómo va a estar energizado tu circuito, ¿vale? Y por acá, vas a unir las polaridades. Entonces, por aquí, tienes que unir quién con quién. Por acá vas a unir, voy a unir con un cablecito, a ver cómo lo hacemos. Vas a mandar un cablecito desde el verde hasta por aquí, para polarizar el extremo de arriba con el de la mitad y también hay que polarizar el de abajo tu color vale entonces sí. eh, por aquí eh, puedo mandar también otro cable entonces por acá mando otro cable vale eso lo vamos a hacer realmente ya tan sin tanto marcador vale entonces ahí está polarizado los externos y los dos si tú le metes un multímetro y tomas continuidad desde este punto hasta este punto te va a sonar ¡pii! Si tomas continuidad desde este punto hasta este punto te va a sonar qué pi vale entonces está marcando continuidad pi 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 listo todo es continuo elita tiene dos, dos extremos esta que es la de plástico o sea que ahí no hay nada de continuidad pongo un multímetro ahí ni algo de aquí a acá no hay nada no hay nada de continuidad acá no hay continuidad ahí no hay continuidad y la parte de atrás si ves que sí tiene la placa de cobre, entonces si tú mides y vas haciendo conexiones, te va dando continuidad. No entendí, profe. Listo, no se preocupe. Espere, espere. Entonces, uno, Cali. Blanco café entorchado con café, UCS. Blanco café entorchado con café, UCS. UCS, ese par. Para que no gaste tanto cable, pues yo, yo primero como que tomo la medida que necesito. Entonces, ¿cuáles son las medidas? ¿Dónde estaban las medidas? Estaban por acá. La herramienta, si me gusta harto para eso, me permite cogerla bien. Y esta otra, ¿sí? cortar hacer un buen corte, ¿vale? Esta o la otra que me gusta para eso es esta, estas dos. Estas es para hacer los cortes. Un corte así y este es un corte así. Así hago el corte con esta y con esta. Hago el corte como jalándolo, pellizcándolo. Por ahí unos cuantos, un milímetro, no un centímetro, un milímetro por ahí. Un milímetro. Y a un milímetro. Mire, la sostengo y la empiezo como a girar así. Y la creo que el juego de esto es este dedo. El juego de este es este dedo y que tu herramienta tenga acá un resorte. Entonces, me apoyo mucho al resorte, que el resorte esté en buenas condiciones de su herramienta. Si está en buenas condiciones. En la mitad, estos tienen en la mitad de este resortico. Y, y la idea es que apoye eso a tener mayor calibración a la fuerza de cortar. Que usted no se exceda en la fuerza y corte sea el cable. No corte el alambre. Ese, ese resorte no lo vemos, pero esa es la función. Listo. Mírala. Entonces la idea es que eh, estas dos cositas, esta y esta, te tengan un. permitan darte mejor Calibración de fuerza al oprimir tu herramienta de corte. Y adicionalmente, este dedo me ayuda acá a sostener y permitir tener mayor resorte al cortar. Entonces la fuerza es mucho, mucho más controlada. La controlas más, ¿vale? Entonces lo sostengo a la medida que estoy buscando, un milímetro. Hago las jugadas siempre. El dedo en la mitad, que me da ma mayor calibración, y a cortar. Listo, y creo que con eso ya he hecho un buen corte, ¿vale? Ahí hay un buen corte, no sé en cámara. <coughs> Listo, por ahí de un milímetro y a seguir midiendo.